Las tecnologías de la información y la comunicación tienen día a día un mayor impacto para toda la sociedad y constituyen en Argentina un sector de la economía en constante crecimiento. Hoy vamos a hablar de la RCE del Estado vinculada a estas tecnologías y a la ciencia y a la innovación en general. Conoceremos cómo trabaja una fundación para llevar los avances del sistema científico-tecnológico al mundo de la producción. Y hablaremos sobre la responsabilidad social empresaria de las compañías del sector tecnológico. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 Minutos de RCE. Hoy, en 40 Minutos de RCE, la Fundación Sadowski, nexo entre el sistema científico-tecnológico y la producción. Innovación productiva con impacto social. Hablamos con el secretario general del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, Hugo De Vido. La responsabilidad social de las empresas tecnológicas nacionales. Gestión inteligente, tecnología y RSE. La visión de un especialista, Gerardo Renzetti. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. En 2005 comenzó a gestarse la Fundación Sadowski, una institución público-privada con la misión de favorecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la producción en relación a las tecnologías de la información y comunicación. Consultamos a su director ejecutivo sobre la vital importancia de estas tecnologías y sobre la labor de la Fundación. La Fundación Sadowski es un esfuerzo colaborativo entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y las principales cámaras del sector empresario relacionados con las tecnologías de la información y comunicación. Ahí está CESI, que es la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, y SICOMRA, que es la Cámara de Informática y Comunicaciones. La idea se empezó a gestar hace varios años, alrededor del año 2005, cuando varios quisieron reeditar algunas de las cosas que hizo Manuel Sadowski para promover el desarrollo de la computación y de la informática en Argentina. En ese momento el sector de las TICs estaba repuntando mucho y se trató de hacer algo para acercar al mundo de la estructura productiva con el sistema científico-tecnológico. El término TIC se refiere a tecnologías de la información y comunicación y es un sector de la economía, para decirlo de alguna forma. En general abarca lo que se llama software y servicios informáticos. Obviamente el software es lo que hace funcionar a las computadoras. Servicios informáticos son todos los servicios que se brindan alrededor de los sistemas de software. Y también abarca las telecomunicaciones y a un sector de la electrónica relacionada con la computación. ¿Qué es la gestión inteligente y cómo se vincula con la tecnología y la RCE? Lo hablamos con un especialista, Gerardo Renzetti. Cuando hablamos de gestión inteligente, apuntamos a construir un conjunto de procesos y procedimientos avalados y alineados con recomendaciones de mejores prácticas y normas internacionales que documenten ese conocimiento que antes estaba ad hoc, que se formalice, que dejen de estar bajo la pertenencia de un individuo y pasen a ser conocimiento de la organización y que permita un ciclo evolutivo, de manera de que los procesos y los procedimientos estén alineados a la estrategia del directorio y a los objetivos de la organización. Hablamos con el director ejecutivo de la Fundación Sadowski. El desarrollo de las TICs en Argentina es relativamente dispar. Hay algunos sectores, como por ejemplo el de software y servicios informáticos, que han tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años y en los cuales Argentina se ha destacado mucho por los profesionales que brinda, por las empresas que genera. En el caso del sector de telecomunicaciones, al estar relacionado más con el hardware, todavía los desarrollos son un poco más incipientes. Y en el caso de la industria electrónica, hay una industria electrónica también floreciente que hace desarrollos bastante interesantes, repartida por todo el país. Pero bueno, también en esos sectores hay mucho camino por recorrer. ¿Se puede hablar de una particularidad en cuanto a la responsabilidad social de una empresa tecnológica? Lo hablamos con un especialista, Gerardo Renzetti. Muchas veces escuchamos hablar de responsabilidad, la responsabilidad social tecnológica. En realidad, la responsabilidad social tecnológica o de las empresas de tecnología es la RCE, es la misma responsabilidad social que tiene una empresa de electrodomésticos o que tiene una empresa que da servicios. Ahora, si queremos hablar de la importancia de la tecnología en la responsabilidad social, que es otro tema, ahí sí,
Ahí de nuevo, la tecnología vuelve a ser transversal. Sí, la tecnología como cuestión transversal es estratégica porque la responsabilidad social se lleva adelante a partir de proyectos que sean gestionados a partir de la gestión inteligente y que son apoyados a partir de plataformas tecnológicas. Las tecnologías de la información y la comunicación cobran cada día más importancia para innumerables sectores y aspectos de la vida moderna. Por eso, la relevancia del impulso y el apoyo que hoy reciben en nuestro país a través de sus políticas públicas. Lo hablamos con el director ejecutivo de la Fundación Sadowski. Bueno, justamente el potencial uso de las tecnologías de la información y comunicación de una manera transversal es lo que las hace más interesantes y lo que los distingue de otro tipo de tecnologías. Es decir, que las TIC, si pensemos por un momento en la computación y en el software y las telecomunicaciones en particular, afectan a la educación. Por ejemplo, uno quiere mejorar la educación y distribuye netbooks, conecta las escuelas a internet, etc. Afectan la seguridad pública. Uno pone patrulleros inteligentes que reconocen patentes de vehículos o cámaras para monitoreo con reconocimiento de imágenes, etc. Entonces, cuando uno apuesta al sector TIC, no solo está apostando a un sector potencialmente pujante de la economía, sino que está apostando a tecnologías que tienen impacto en toda la sociedad. Una forma muy interesante de pensar a todos estos fenómenos es pensar en cómo la ciencia hace su aporte a la creación de riqueza o a la creación de valor o a la sofisticación de alguna forma a toda la estructura productiva de un país, ¿no? Es muy importante pensar a la ciencia no solo como algo del tipo altruista, digamos, a lo que hay que apoyar porque los científicos son buenos, sino que también hay que mirar a la ciencia por su posibilidad de influir a través de las tecnologías que se van desarrollando de manera positiva en la vida moderna. Hablamos de los avances de la ciencia y la tecnología, de la innovación y de la necesidad de vincularlos y volcarlos a la producción. El secretario general del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, Hugo De Vido, nos cuenta una de las experiencias más exitosas en este sentido. Un proyecto en el norte argentino vinculado a un cultivo ancestral, la quinoa. Este proyecto empezó con ser un proyecto PFIP, que era un proyecto federal de innovación productiva con impacto social. A lo largo de 2 años este proyecto fructificó no solamente en que la planta estaba funcionando perfectamente, sino que a su vez se había generado puestos de trabajo y las autoridades provinciales pusieron a este proyecto como una de las prioridades para hacer un proyecto de asesoramiento tecnológico para el turismo, un ACETUR, en el cual se convirtiera la quinoa en una comida que fuera un factor del turismo, es decir, un valor agregado más que se le daba al turismo. Es decir, la ciencia y la tecnología nuevamente aplicada a un sector que parecería distanciado, que no tendría que ver con la ciencia y la tecnología. Y se hizo un corredor turístico y hoy todos los hoteles de la zona de la Quebrada obviamente tienen quinoa financiadas en alguna forma este proceso por el Estado Nacional. Y no solamente terminamos ahí, sino fue que este proceso terminó siendo un estudio de una cadena de valor. La primera vez que se estudiaba en la Argentina la quinoa, un producto milenario, que si bien es un producto ancestral y es un producto dado por nuestros pueblos originarios, también lo usan en el preparativo de muchos alimentos de los astronautas que van a la NASA. Es decir, un alimento básico se transforma en ser un producto de alta tecnología. La Fundación Sadowski honra con su nombre al gran matemático y pionero de la computación en la Argentina, Manuel Sadowski. Estos son los principales programas que hoy implementa su fundación. Bueno, desde la fundación estamos haciendo varios programas y proyectos orientados a cumplir con esa idea de vincular al sistema científico con la estructura productiva. Uno de los proyectos que estamos haciendo es un gran relevamiento de todo el ecosistema de la innovación en TICs en Argentina. Todos los integrantes del sistema científico y todas las áreas que están haciendo, de las empresas que están haciendo I+D, queremos que toda esa información esté disponible, queremos ver si podemos inferir algunas posibles relaciones entre uno y otro. Ese proyecto es un proyecto que se llama ¿Quién es quién? Después estamos trabajando en colaboración con FONTAR, que es un fondo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, en promover la inserción de doctores en empresas, ¿no? Porque hay varias formas de hacer transferencia de tecnología. Puede ser una cosa puntual en la cual una empresa va a una universidad y dice, tengo este problema, lo quiero resolver.
Pero algo mucho más profundo es que las áreas de investigación y desarrollo de las empresas incorporen recursos que haya tenido una formación científica, recursos con formación de doctorado, que estén permanentemente buscando oportunidades para que la empresa haga cosas nuevas. También tenemos proyectos colaborativos, algunos los llamamos proyectos de faro, que tienen que ver con hacer desarrollos conjuntos entre empresas y universidades, donde sea abriendo las oportunidades para que nos traigan proyectos o nosotros pidiéndole al sistema científico, a las empresas, que necesitamos algo, hacerlos trabajar juntos, que se conozcan y que hagan un desarrollo útil, de interés científico, de interés para las empresas y que a su vez habrá nuevas oportunidades para hacer otros desarrollos, ¿no? Sobre la aplicación de los avances tecnológicos y de la ciencia vinculados a la RSE, hablamos con el doctor Bernardo Klicksberg. Se abre un panorama muy promisorio, ¿no? Porque muchas cosas que no se podían hacer en responsabilidad social empresarial, hoy, gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología, se pueden hacer. Por ejemplo, se puede hacer mucho más por el equilibrio familia-empresa, ¿no? Este para mí es un punto central. Digamos, la empresa debe ayudar a que la familia se desarrolle, no debe ser una especie de obstáculo, de conflicto permanente. Esta situación en donde los padres no pueden participar de las cosas más fundamentales, estar presentes cuando los chicos se gradúan. Sí. La ciencia y la tecnología abren posibilidades de trabajo a distancia, de teletrabajo, de interconexión desde en momentos muy importantes de la vida, de respetar esos momentos importantes de la vida y suplir eso a través de dosis mayores de aplicación de ciencia y tecnología que reducen tiempos de trabajo. Los avances de la ciencia y de la tecnología en sí mismos no cambian las cosas, pero puestos al servicio de objetivos de este tipo, como el equilibrio entre familia y empresa, la eliminación de las formas de trabajo que significan daño físico, riesgo físico severo, fatiga, la producción desde ya de productos de cada vez mejor calidad, con mejor control de calidad, respetando realmente a los consumidores, el gran campo que abren hoy las innovaciones en medicina preventiva, que da todo tipo de indicaciones de qué son productos saludables y qué no son productos saludables, ¿no? Uno se pregunta cómo en una cantidad de lugares muy públicos se siguen expendiendo productos que no son saludables cuando está muy claro que hay todo un desarrollo muy importante de productos, de indicaciones de qué son productos saludables, ¿no? Eso es parte de la responsabilidad social empresarial, cuidar realmente al usuario. Ya salió Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, todo el talento y la excelencia de Julio Boca, quien nos cuenta sobre su fundación que apoya a futuras promesas, la implementación de la RSE en las pymes y, como siempre, la columna del doctor Bernardo Klicksberg. Además, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos o suscribite en nuestra página web www.fonres.com. Tal vez por designarlo en forma abreviada, con frecuencia escuchamos hablar del Ministerio de Ciencia y Tecnología y se excluye de su denominación completa el término innovación productiva. Hablamos con el director ejecutivo de la Fundación Sadowski sobre el valor de la innovación y sobre la labor de esa fundación vinculada a ello. La ciencia, en definitiva, a través de esta incorporación en tecnologías, es una de las principales fuentes de innovación. Uno puede innovar no necesariamente a partir de los avances científicos, ¿no? El caso que me gusta mencionar con respecto a esto fue cuando Henry Ford se inspiró para hacer la línea de montaje en un frigorífico, digamos, ¿no? Entonces dijo, bueno, por ahí de la misma forma en que van haciendo el despiece de una vaca, yo puedo hacer lo mismo y hacer pasar por una cinta un auto para que se lo vaya construyendo. Y eso no necesariamente implicaba algún avance científico, si bien otros avances, como por ejemplo los de la Revolución Industrial, se basaron en invenciones que vinieron a partir de la ciencia de algunas décadas o siglos anteriores. Uno puede innovar a partir de combinar distintas ideas de una forma original, pero en muchos casos la innovación viene a partir de avances científicos, es decir, de cosas que se cruzan los investigadores, que en definitiva terminan teniendo una posible aplicación muy útil en la vida real.
La fundación, en definitiva, se dedica a la innovación, porque lo que quiere hacer es promover la innovación en toda la estructura productiva, sean empresas o sea el Estado, a partir de la incorporación de los avances científicos y los avances que van logrando los grupos de investigación. Entonces, de alguna manera uno puede pensar a la Fundación Sadowski como una promotora de la innovación, y eso tiene mucho que ver también con la institución que de alguna forma nos alberga y nos financia, principalmente, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al cual muy sabiamente le agregaron el término de innovación productiva, es decir, cómo se puede lograr a partir de la ciencia innovación productiva. Eso que está metido en el mismo nombre del Ministerio es una aspiración que tenemos desde el punto de vista de conseguir que la ciencia se transforme en tecnología y que la tecnología consiga hacer innovaciones y que esas innovaciones, en definitiva, beneficien a toda la sociedad. Grupo ASA es una empresa del sector tecnológico nacida en la Argentina hace 2 décadas y dedicada a la transformación empresarial. Esta es la visión desde la compañía de la responsabilidad social empresaria. Para el Grupo ASA, responsabilidad social empresaria no es solamente un programa dentro de la empresa. Por un lado, tiene que ver con sustentabilidad. Sustentabilidad es importante porque para ayudar al medio ambiente, para dar empleo, para ayudar con otras organizaciones sociales de los países donde operamos, tenemos que ser rentables y tenemos que crecer. Esa salud es parte del concepto de responsabilidad social empresaria. Por otro lado, nosotros creemos en el concepto del triple balance. No basta ser rentable, sino que hay que tener un balance social y un balance ambiental. El resultado de la organización en su impacto con relación al medio ambiente y con la gente. No solamente la gente de la sociedad en la que vive, sino también la gente del Grupo ASA que trabaja dentro de la misma organización. En el año 2003 comenzó una nueva política de ciencia y tecnología en el país. Hablamos con Hugo Devido sobre una de las características principales de esta nueva política, la de responder a los requerimientos y necesidades de todas las regiones del territorio nacional. ¿Qué es el programa Conectar Igualdad? Es un programa que distribuye computadoras portátiles en comodato a alumnos y docentes y en propiedad a alumnos secundarios que se reciben con el objetivo de garantizar la inclusión digital. Nosotros, desde el presidente Néstor Kirchner y profundizado con la presidenta Fernández de Kirchner, lo que hemos venido haciendo junto con el ministro Barañao es proceder a un cambio de estructuras, es decir, que cada una de las provincias nos haga llegar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas y hacia dónde tenemos que apuntar. Es decir, antes decía, una ciencia y la tecnología que se piensa en sí misma, también debíamos hacerlo en la política de la ciencia y la tecnología, no era una política científica, tecnológica, que se la pensara desde el ministro, de los secretarios, para nosotros mismos, sino que tenía que ser volcada y distribuida de forma equitativa para la sociedad. Y qué mejor manera de poder entender que el país no es una provincia, sino que son las 24 provincias que lo integran, que escucharlas y darle solución a estos problemas reales. La Fundación Sadowski se vincula con distintos organismos del Estado, con empresas del sector público y privado y con el mundo académico. Sobre estos vínculos hablamos con su director ejecutivo. La Fundación trabaja primero con el sector público desde el punto de vista que las TIC se utilizan mucho en el Estado, es decir, el Estado es un gran consumidor, no solo a partir de su participación en empresas, sino de la propia función, como por ejemplo la seguridad o la educación. Es un gran consumidor de este tipo de tecnologías, así que permanentemente estamos trabajando con áreas del Estado para buscar oportunidades para hacer desarrollos innovadores. Trabajamos muy fuerte y codo a codo con las cámaras, que ellos son los que conocen a las empresas, las necesidades de las empresas y las oportunidades que tienen las empresas para poder expandirse, identificando sus necesidades y tratando de buscar componentes del sistema científico con los que también trabajamos, relevando qué es lo que hacen, interiorizándonos sobre las oportunidades que brinda las investigaciones que ellos están haciendo para poder vincular esas tres cosas, ¿no? Esas tres patas que se conocen como los vértices del famoso triángulo de Sabato son sobre los que nosotros queremos trabajar y en particular con un lado de ese triángulo que es el lado que vincula al sistema científico con la estructura productiva, ¿no? Para que haya más puentes entre uno y otro y para que puedan beneficiarse mutuamente de trabajar en conjunto. Porque esto
genera un círculo virtuoso, ¿no? Genera un círculo por el cual, cuando las empresas entienden un poco mejor los desarrollos que se hacen en el sistema científico, generan nuevas ideas innovadoras, y a su vez cuando los investigadores se interesan más por la problemática nacional en general y algunas cosas que están haciendo las empresas, se abren nuevas posibilidades de investigación para resolver nuevos problemas. Así que ese círculo virtuoso de la colaboración entre el mundo académico y el mundo de la industria es lo que estamos tratando de promover desde la Fundación. ¿Cómo se vincula la gestión inteligente con la tecnología? Sobre este tema y sobre la responsabilidad social y el gobierno de la tecnología de la información, hablamos con Gerardo Renzetti. Obviamente hay una relación directa hoy por hoy entre lo que es gestión inteligente y tecnología. Para obtener un volumen de procesos, estas organizaciones tienen que tener tecnología. Pero la tecnología no como un foco. La tecnología siempre la tenemos que ver como un servicio, como un aparato transversal, como una herramienta para ejecutar de forma dinámica, controlada y a grandes velocidades los procesos que generan la información, que agregan valor a la organización para la toma de decisiones, obteniendo así un mejor servicio o un mejor producto o ambas cosas. Obviamente, si yo tengo tecnología apoyando todos los procesos de una organización, inclusive los proyectos de responsabilidad social, esta tecnología debe ser gobernada. La palabra gobierno tiene una connotación muy especial. Esto significa que debe estar en la agenda de los máximos decisores de la organización. Así como está la responsabilidad social, en su agenda debe estar la tecnología, ¿sí? Como un motor que apoya la gestión estratégica y que está alineando verdaderamente la tecnología con la visión estratégica de la organización. Sobre la responsabilidad social desde el sector científico y tecnológico, y en especial de parte de las empresas que lo integran, hablamos con el director ejecutivo de la Fundación Sadowski. Obviamente el sistema científico también tiene un componente importante de responsabilidad social y también un componente importante de lo que a veces se llama ética profesional, ¿no? Es decir, el acceso al conocimiento que tiene un profesional, que tiene un científico, de alguna forma lo hace responsable sobre las consecuencias de algunas cosas en las que puede estar trabajando, en las que puede estar investigando, lo mismo en el caso de una empresa. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad social empresaria y la relación con la tecnología, creo que un punto importante a tener en cuenta es pensar en las oportunidades que hay para las empresas en desarrollar nuevas tecnologías en el país. Entonces, yo creo que una forma interesante de pensar en responsabilidad social empresaria para muchas empresas es pensar cómo pueden hacer investigación y desarrollo en el país y cómo pueden hacer un aporte a todo este esfuerzo muy grande que se está haciendo desde las políticas públicas para el desarrollo científico-tecnológico, porque muchos estamos convencidos de que esa es una de las claves del desarrollo. Como decía Bernardo Houssay, no es que los países invierten en ciencia porque son ricos, sino que es al revés, es decir, los países son ricos porque invierten en ciencia. Bueno, de alguna forma queremos que las empresas ayuden a pensar en ese rol de la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo del país. Las políticas en marcha en materia de ciencia y tecnología son una apuesta firme y sostenida a este sector, fundamental para el desarrollo del país. La creación de un ministerio del área con el agregado de la innovación productiva reafirmó ese compromiso. Hoy hablamos de la responsabilidad social del Estado en la materia, del rol del mundo académico, de los nexos con la producción y de la importante labor desde las empresas del sector tecnológico a través de la responsabilidad social empresaria. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos 40 minutos de RSE.